Llegó la hora de obtener los hechos con precisión, desvelar lo que permanece oculto, equilibrio para contar las historias y asumir nuestro compromiso periodístico. Con ustedes, LAMUR, la voz independiente. Por la cruz, por la patria y su gloria, Machete. Bienvenidos, señores, a este recuento del 2020. Fíjense, el peor año de todos los tiempos. En el mes de enero, pues se inicia en rojo por las mujeres que murieron solo en los primeros días a mano de sus parejas o exparejas. Indira Vázquez repasa con nosotros lo ocurrido. Adelante, Indira. Enero inició de manera trágica para las mujeres. En los primeros tres días del año, al menos cinco familias lloraban las pérdidas de sus mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Veamos la historia. El primer día del 2020 murió Angelita Sánchez, de 46 años, ultimada por su pareja Juan Luis Peralta, de 34 años, en el sector Buenos Aires de Río San Juan, en María Trinidad Sánchez, tras sostener una acalorada discusión en la madrugada del 1 de enero. Ella es el primer nombre que se registra en las listas de las víctimas de feminicidios reportadas en el 2020. Ese fue el último día de la vida de Yesenia Liberato, quien murió a manos de su pareja Danny Jiménez, un hecho ocurrido en Filadelfia, Estados Unidos. Los dos eran oriundos de Loma de Cabrera. El primer día del año continuó cobrando la vida de mujeres. La nueva víctima fue una mujer venezolana identificada como Nelcy María Colmenares, quien perdió la vida luego de recibir un impacto de bala a manos de su pareja, el raso de la policía, Jesús Ferreras Cuello, quien luego intentó quitarse la vida con su arma de reglamento. Esto en el sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este. La situación se replicó en San José de Ocoa, donde Yajaira Jiménez, de 25 años, fue acuchillada por Franco del Villar, de 43 años, un hombre que supuestamente la cortejaba. Con su muerte, un niño de 3 años quedó en orfandad. El calendario marcaba el tercer día del año y el país lloraba a la quinta mujer que había muerto a manos de su pareja o expareja. La nueva víctima fue Yeseli Cáceres, de 25 años, quien fue ultimada por su expareja en Cotuí. Para el 13 de enero, el país tenía contabilizado 7 feminicidios y culminó el mes con la muerte de 8 mujeres. 5 días apenas habían transcurrido de enero cuando los familiares de Yanesi Rodríguez, de 4 años, la reportaron como desaparecida en el sector Las Charcas, aquí en Santiago, luego de que su madre la enviara sola al colmado en horas de la noche, siendo encontrada 3 días después en un basurero, sin ropa y con signos de violencia. Por este hecho, se le impuso 12 meses de medida de coerción a Franklin Fernández Cruz, Gile, y 6 meses de arresto en un centro carcelario a un menor de 16 años por haber ultimado a la menor. El 24 de enero, otra familia de una mujer lloraba su partida. Son los familiares de Yulisa Campos, una ejecutiva bancaria de 43 años, quien recibió un impacto de bala cuando desaprensivos penetraron a su vivienda en el sector Las Acacias 2, en Santo Domingo Este, en un asalto fallido. Por este homicidio se le dictó un año de prisión preventiva en la cárcel El 15 de Asua a Yeuri Antonio Fermín Pascual, quien presuntamente participó en el ataque a Campos. Asimismo, otros dos imputados cumplen coerción, también de un año en la cárcel de La Victoria. Estos fueron identificados como Olfin Federico Batista, alias Ofi, de 22 años, y Ernick Brito Heredia Cayetica, de 20 años. Enero también fue un mes triste para el baloncesto, con la muerte del ex jugador de baloncesto Kobe Bryant, quien perdió la vida junto a su hija de 13 años, Gigi Bryant, y otras 7 personas luego de que el helicóptero en el que se transportaba colapsara en una colina y en medio de una densa neblina que afectó al sur de la Florida el pasado domingo 26 de enero. La muerte repentina de Bryant y su hija desató una oleada de dolor dentro de su fanaticada a nivel mundial. Bryant fue ganador de 5 campeonatos de NBA y era considerado como un astro del deporte.
En el mes de enero también perdió la vida el merenguero Jerry Vargas, el Nazareno, quien en los 80s popularizó los temas Teorema de Amor y Ojitos Mexicanos. Este falleció a los 63 años después de permanecer hospitalizado por una falla renal y un accidente cerebral en la clínica Dr. Cruz Jiminian en el Distrito Nacional. En la primera semana de 2020, Puerto Rico registró varios movimientos telúricos que provocaron derrumbes, rupturas de calle e incluso un muerto en la costa suroeste de la isla. Miles de familias fueron refugiadas, se perdieron cientos de infraestructuras, se quedaron sin electricidad e incluso el estado fue declarado en emergencia por Estados Unidos. Puerto Rico se fue recuperando a su ritmo, pero el 25 de enero ocurrió otro sismo, esta vez de magnitud 4,5 a 34 kilómetros al suroeste de Ponce, lo cual retrasó la incorporación de la isla a sus funciones habituales. Y en enero fue el mes donde se propagó el coronavirus en China, y solo en este primer mes del año, al menos 213 personas habían perdido la vida en el gigante asiático y 9.692 habían sido infectadas por el virus. En enero, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia global por un nuevo virus que se había extendido por más de una decena de países. A finales de enero pasado, el epicentro del COVID-19 era Asia. Nadie pudo imaginar que el virus que nació en Wuhan, en China, podría desencadenar en la crisis sanitaria que hoy nos impacta. Señores, y febrero de este 2020 fue un mes que estará, por supuesto, en los libros de nuestra historia dominicana, ya que nunca antes se habían suspendido unas elecciones. Indira Vázquez nos recuerda lo ocurrido. Adelante, Indira. Febrero inició con las expectativas de un proceso electoral en el que serían electos alcaldes, directores distritales y ediles. Sin embargo, un elemento provocaría que este febrero pasara a la historia dominicana como un mes sin precedentes. Febrero inició con el voto automatizado en la mirilla de todos. El primer día del mes, dos empresas extranjeras dieron su aval al sistema. La empresa española Alhambra Eidos y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, quienes consideraron eficiente el sistema al determinar que no representaba peligro de alteración o hackeo de los resultados. Las empresas establecieron que la red auditada no arrojó ninguna actividad, virus o código malicioso que alterara el resultado de las elecciones primarias, pero recomendó su reforzamiento con una herramienta de seguridad para detectar en tiempo real cualquier hackeo. Los comicios estaban pautados para el domingo 16 de febrero y se elegirían a los alcaldes y regidores de cada uno de los 158 municipios que compone el país. En 20 de ellos se utilizaría el voto automatizado. Eran ellos el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Este y Oeste, Santiago de los Caballeros, La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Los Alcarrizos, Higüey, San Pedro de Macorís, Moca, La Romana, Puerto Plata, Baní, Bonao, San Juan de la Maguana, Bajos de Jaina, Boca Chica y Asua. Avanzando el mes, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, luego de evaluar la funcionalidad y la seguridad del voto electrónico, hizo una serie de recomendaciones a la Junta Central Electoral para mejorar el sistema de votación y su transparencia. Entre las recomendaciones estaban seleccionar un agente de custodia para guardar los artefactos del sistema de votación, ya sea el Banco Central, cualquier agencia gubernamental o un agente de custodia de software comercial. Se recomendó a la Junta Central Electoral determinar una cantidad de tiempo antes de cada elección cuando se detiene el desarrollo o los cambios en el sistema de votación. La cantidad de tiempo antes de la elección debería ser suficiente para permitir que terceros independientes revisaran el código fuente. A 4 días de las elecciones, el entonces director de informática, Miguel Ángel García, dio una demostración a los partidos políticos donde la Junta Central Electoral presentó las medidas de seguridad incorporadas al sistema de voto automatizado y la aplicación móvil que se utilizaría para la digitalización y divulgación de los resultados en los colegios electorales donde habría voto manual. Llegó el día de los comicios, los cuales iniciaron de forma acostumbrada, hasta que pasada las 11 de la mañana, el Pleno de la Junta Central Electoral convocó a una rueda de prensa de emergencia para suspender las elecciones por fallos en el voto automatizado.
El sistema de voto automatizado que por primera vez se utilizaba en el país presentó un problema que no dejaba ver la totalidad de candidatos y partidos en las pantallas. La situación generó acusaciones entre afiliaciones políticas y hacia la autoridad electoral. Las elecciones suspendidas le costaron al pueblo dominicano cerca de 19 millones de dólares en las máquinas de votación y unos 60 millones de dólares para la organización de los comicios. La autoridad electoral dijo que abriría una profunda investigación para esclarecer los hechos y anunció que pronto daría a conocer la nueva fecha para poder celebrar las elecciones, la cual se definiría en acuerdo con el liderazgo nacional. La ley electoral dice que después de que se confirme la anulación de los comicios, se debe de fijar un plazo de 30 días para la convocatoria. La suspensión de las elecciones degeneró en una crisis electoral. Desde el 17 de febrero en la tarde iniciaron las protestas. Decenas de jóvenes se colocaron con carteles pidiendo la renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral. La noche del 17 de febrero, el presidente de la República dio una locución en el Palacio Nacional, donde hizo un llamado a la calma. Sin embargo, ese día, horas antes de que el presidente hablara, inició en el país una larga jornada de apagones, lo que impidió que muchos sectores pudieran escuchar las palabras del mandatario dominicano. La tensión en el país era tal que la mañana del 18 de febrero, dos días después de las fallidas elecciones municipales, la Policía Nacional confirmó el arresto de dos personas por su supuesta vinculación con los problemas registrados en los equipos de voto automatizado. En esa ocasión, el director de la Policía Nacional, Neyaldrin Bautista, informó que estaban investigando al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien había sido asignado un mes y medio antes de las elecciones a los miembros de seguridad del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Asimismo, habría sido detenido el técnico de la compañía telefónica Claro, Manuel Antonio Regalado, por supuestamente saber de una posible trama que se desencadenó el pasado 16 de febrero. Luego salieron a la luz presuntas conversaciones entre Guzmán Peralta y Regalado a través de la plataforma de mensajería WhatsApp, en las que hablaban sobre un sabotaje a las elecciones. La madrugada del miércoles 19 de febrero, las autoridades liberaron a Regalado, sin embargo, recibió presuntamente golpes de parte de agentes policiales, llegando posteriormente al Centro Médico Moderno donde fue atendido por lesiones en su cuerpo. El viernes 21 de febrero, el gobierno dominicano pidió a la Organización de Estados Americanos investigar el fallo en las elecciones del 16 de febrero. Entre los anuncios de esa conferencia de prensa, se dijo que el Ministerio Público debía suspender sus investigaciones en República Dominicana hasta tanto se produjera esa investigación internacional, lo que quiere decir que los casos del coronel y el técnico de la compañía fueron desestimados y por lo tanto fueron absueltos. Mes y medio después, un informe de la OEA explicaba que ni el técnico de Claro ni el coronel guardaban relación con el supuesto sabotaje. Sin embargo, ese solo fue el inicio de semanas de manifestación que se intensificaron no solo en la Plaza de la Bandera, locación cerca de la sede principal de la Junta Central Electoral, sino en gran parte del país y otras regiones del mundo, donde la población salió a las calles a defender la Constitución y sus derechos de manera pacífica. Junto a las protestas, también la población inició una forma más íntima de manifestación contra la suspensión de los comicios, los llamados cacerolazos, en los que miles de personas de todas partes del país hacían sonar sus cacerolas durante un tiempo determinado. El domingo 23 de febrero se realizó en el Distrito Nacional la Gran Marcha por la Democracia, encabezada por los candidatos presidenciales del PRM, Luis Abinader, y de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. En la actividad participaron otros 11 partidos políticos y se leyó una proclama en la que se explicaba que frenarían todo tipo de intento de fraude y desconocimiento de la voluntad popular. Para el 27 de febrero, aniversario de la Independencia Nacional, fue la mayor expresión del rechazo popular a lo ocurrido el 16 de febrero. Mientras el presidente Danilo Medina daba su discurso de rendición de cuentas, en la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral, se congregaron miles de dominicanos protestando bajo el lema «El Trabucazo 2020». Durante la manifestación, también participaron artistas como Juan Luis Guerra, Kobe Quintana, Vicente García, Rafa Rosario, Miriam Cruz, Zacarías Ferreiras, entre otros. Y algunos dominicanos en el exterior, como Romeo Santos y Zoe Saldaña,
también se manifestaron en contra de lo ocurrido el pasado 16 de febrero. A finales de febrero, la Organización de Estados Americanos inició la auditoría del voto automatizado usado en las elecciones suspendidas del 16 de febrero, el cual no cargó en todas las boletas electrónicas. Las protestas se extendieron hasta el mes de marzo. Justo en el principio, la Junta Central Electoral hizo una nueva convocatoria para las elecciones municipales. Y el mes de marzo de este 2020, el país despertó con la terrible noticia de que ya teníamos una persona con el fuñido coronavirus en el país. Información que fue dada a conocer por las autoridades de salud. De igual forma, nos preparábamos para las elecciones congresuales y municipales que fueron suspendidas. El mes de marzo será recordado por todos los dominicanos como un mes trágico e histórico. El primero de marzo nos despertamos con la terrible noticia de que ya en nuestro país se había registrado el primer caso de coronavirus en un extranjero, el cual fue visto a través de videos y fotografías por todos los dominicanos. También nos preparábamos para el 15 de marzo, elecciones congresuales y municipales suspendidas en febrero de este mismo año. A continuación, las noticias más impactantes del mes de marzo del 2020. El primero de marzo, el ministro de Salud Pública, para ese entonces Rafael Sánchez Cárdenas, difundió la imagen del primer paciente afectado con el coronavirus en el país, correspondiente a un ciudadano de nacionalidad italiana de 62 años de edad, noticia que provocó incertidumbre y preocupación en el país. Aunque ya conocíamos del coronavirus por otros países donde ya habían contagios masivos. A ley de 2 semanas para la celebración de las elecciones extraordinarias municipales del 15 de marzo del 2020, los partidos políticos y la Junta Central Electoral habían consensuado diversas medidas para evitar un nuevo fracaso. Este primero de marzo viene siendo el punto medio, ya que también se cumplen 2 semanas de aquel fatídico 16 de febrero. La decisión no solo causó críticas de los partidos políticos y personas o entidades vinculadas a este ámbito, sino que provocó la reacción de los dominicanos, quienes durante 11 días seguidos se manifestaron de forma presencial en la Plaza de la Bandera y desde sus casas con cacerolazos. Otra acción que generó noticia fue la campaña por jóvenes quienes motivaban a inscripciones en colegios electorales para vigilar los comicios del 15 de marzo y otras actividades como los cacerolazos y diálogos alternativos en busca de solucionar ante la crisis electoral. Sorpresa e irresponsabilidad fue catalogado por los ciudadanos la noticia dada por el ministro de Salud Pública de que una dominicana con coronavirus escapó de un centro médico en San Francisco de Macorís. Fue localizada en Villa Arriba, quien no aceptaba el diagnóstico y que provocó brotes importantes en esa localidad, a tal punto de ser intervenida por las autoridades. Los pronunciamientos realizados por el ministro de Salud Pública, quien afirmaba que no se verían comprometidas las elecciones por coronavirus, aún no hay circulación comunitaria en ese momento, fueron sus palabras, y quien a su vez pidió a la Junta Central Electoral aplicar medidas para evitar contagios de coronavirus en elecciones. Los resultados de las elecciones fueron dándose luego de que pasaban las 6 de la tarde de ese domingo 15 de marzo, donde tuvieron convocados a votar 7.487 ciudadanos dominicanos en 16.032 colegios electorales ubicados en 158 demarcaciones. El PLD perdió las elecciones municipales en la mayoría de las demarcaciones grandes en República Dominicana, el cual dominó en regidores, directores distritales y vocales. Resultados que provocaron que el comité político del PLD hablara tras los resultados. 17 de marzo del 2020, el presidente Danilo Medina habló a la nación a raíz de la pandemia del coronavirus y que inició con reglas y medidas para evitar los contagios. Para el 16 de marzo, el presidente Danilo declara estado de emergencia en todo el territorio nacional por COVID-19. La cual declara el estado de emergencia por 25 días y fue solicitado por el presidente Danilo Medina. Para ese momento, las autoridades de salud pública habían informado 2 víctimas mortales, 34 afectados y 61 personas en aislamiento, 55 pruebas pendientes de resultados. Para el 20 de marzo, Danilo declara toque de queda en República Dominicana por primera vez
por COVID-19, con el propósito de contener el avance del coronavirus en el país hasta el 3 de abril. A raíz de la disposición, 1.714 personas detenidas por violar el toque de queda, la mayoría en el Gran Santo Domingo y Santiago. Uno de los titulares que acaparó los medios al final del mes de marzo fue la bendición realizada por el Papa Francisco, quien bendice al mundo en soledad por el coronavirus. A 30 días de confirmarse el primer caso de coronavirus en el país, República Dominicana superaba los 1.000 casos con el registro de 1.109 casos. Retomando el primer caso proveniente de un ciudadano italiano que estaba transitando en el país, se recuerda la cadena de contagios que identificó el ministro de Salud Pública y los procesos epidemiológicos que agotaron. No obstante, no pudo ser frenada su propagación en el país. La primera medida para intentar evitar la entrada del virus en el país fue la prohibición de los vuelos directos desde Milano, Italia, por un periodo de 30 días. Sin embargo, no fue hasta el 15 de marzo cuando el gobierno anunció un sábado la suspensión por 30 días desde hacia Europa, China, Corea del Sur, y el jueves 19 del mes en curso el cierre total por aire, mar y tierra. Pese a los primeros casos fueron importados en la actualidad del Distrito Nacional y Santiago poseen la mayoría de los casos positivos de coronavirus, los cuales están concentrados en el casco urbano. Tras la elevación de los casos, el ministro de Salud Pública advirtió que la celebración de las elecciones municipales produjo una importante cadena de contactos que pudo favorecer la propagación del virus. En estos momentos, las autoridades de salud trabajan para contener y aplanar la curva estadística de esos casos. Sin lugar a dudas, el mes de marzo dio inicio a un antes y un después en la vida no solo de los dominicanos, sino de todo el mundo. Aquí en nuestro país, terminando con una cantidad de casos positivos alarmante. Señores, los casos por coronavirus ya pasaban de las personas contagiadas en el mes ya de abril. Y las autoridades de salud, pues, arreciaron, por supuesto, las medidas para evitar aumentar los contagios. El presidente en ese momento, pues Danilo Medina, anunció en varias ocasiones las medidas por parte del gobierno, declarando un estado de emergencia. Abril, segundo mes con coronavirus en el país, donde los casos por COVID-19 se dispararon considerablemente y decenas de personas falleciendo. A continuación presentaremos las noticias más impactantes que ocurrieron en este mes de abril del 2020. En abril, los casos por coronavirus continuaban aumentando con el confinamiento y las restricciones por parte del gobierno. Con 57 muertos recibió el mes de abril y cientos de personas contagiadas por coronavirus en el país. Sin embargo, la salud no era solo la preocupación que vivía el país. El presidente de la República en ese momento, Danilo Medina, anunciaba la destitución de 7 funcionarios de INAPI luego de determinarse que se cometieron irregularidades durante la compra de alimentos en esa dependencia. Mientras que Belinesa Franco, directora de la entidad, renunció al cargo al reconocer que se cometieron actos de irregularidades durante la compra de 40.000 kits de alimentos. Los feminicidios formaron parte de los temas que siguen lastimando y causando heridas en las familias dominicanas. La muerte de una mujer en Villa Vázquez y luego su pareja suicidarse marcó el mes de abril. Otro de los temas que acapararon los medios fue el reclamo que hicieron desde Santiago el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, quien exigía a las autoridades no politizar el tema de COVID-19. Participación Ciudadana fue otro de los sectores que se pronunció en torno al tema de los comicios, exigiendo que la Junta Central Electoral ofrezca una explicación sobre los pasados procesos electorales. Producto de las medidas presentadas por el gobierno, los bancos y centros comerciales trabajaban a un ritmo no acostumbrado, lo que provocaron largas filas en centros bancarios de la ciudad de Santiago y en todo el país. Los llamados de ayuda y traslado de personas al país por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, aumentaron considerablemente y con el paso de los días se viralizaban personas pidiendo ayuda en medio de la pandemia. El pronunciamiento de uno de los altos funcionarios de la Junta Central Electoral, Roberto Saladín, quien garantizaba institucionalidad después del 16 de agosto, fue tema de debate. En Santiago dio mucho que hablar la estrategia implementada por la Alcaldía de Santiago, quienes desde un camión apuntaban a los ciudadanos que se encontraban irrespetando las medidas de distanciamiento en los bancos y centros comerciales.
un centro innovador y muy tecnológico fue entregado 2 meses después de la pandemia para el manejo sanitario en la guerra contra el coronavirus por parte del Ministerio de Defensa. Con la salida del centro de salud del italiano Claudio Pasqualín, la población fue aprendiendo sobre el comportamiento que podía tener el virus en el cuerpo. El peregrinaje que inició en el Palacio Nacional y luego recorrió varios pueblos del país, anunciando que el virus tendría su final cuando éste llegara a Puerto Plata y allí entregara la cruz que llevaba en sus hombros, situación que provocó que una gran multitud le acompañara hasta su propósito. No obstante, los contagios se propagaron en esa demarcación. No solo el virus se convirtió en un problema para el país, sino también la contaminación que brotaba del vertedero de Duquesa. Con la humareda que provocó la intervención de las autoridades para detener ese volcán, que afectó principalmente a los residentes del Gran Santo Domingo. Y finalmente, los templos y playas se mantuvieron ausentes de personas, a raíz del que el mes de abril fue donde la curva de contagios se elevó y ya el virus se encontraba en varias provincias del país. El mes de abril termina con las iglesias cerradas, playas clausuradas y muchos otros lugares impedidos por las autoridades para evitar la aglomeración de decenas de personas. Bien, señores, en este recuento del 2020 recibo a nuestro director de prensa, Pablo Aguilera. Saludos, saludos, Ramón, saludos a todos los televidentes de Teleuniverso al Día. ¿Qué año? Este resumen. ¿Qué año, Pablo? Sí, un año para los dominicanos, para el mundo. Para el mundo. Porque el mundo. Creo que el coronavirus nos ha puesto de rodillas a todos. Sí, sí. En todo el sentido. Pero también el amor, los dominicanos, además del coronavirus, otro virus que nos ha hecho mucho daño. La corrupción. La política. Sí, la política. Sí. La política, no como ciencia, sino como ejercicio en la República. Para buscársela. Sí. Y eso yo creo que también a nosotros nos ha, bueno, desde el principio, como pudieron ustedes ver, las presentaciones que ha hecho la MUR con las elecciones municipales, sí, que fueron abortadas, yo creo que uno de los fracasos democráticos más grandes en la historia. Región, de toda sí, la región, y en sí. La historia de la nuestra, República Dominicana, sí. Sí. Ha sido básicamente tener que cancelar un proceso electoral ya comenzado, por algo que todavía, hasta la fecha, no se ha determinado qué pasó. O sea, no hay nada oficial que pueda decir las elecciones se suspendieron porque pasó esto. Sí. O sea, solamente se quedó... Hay un velo de misterio ahí, sí, con relación a las causas verdaderas. Hasta el punto, Lamur, que por ejemplo en el caso de los implicados en el supuesto sabotaje, hay dos de ellos, uno que está en el tren gubernamental y otro que fue ascendido, el militar. Sí. Entonces, son de las cosas que uno no entiende, pero yo creo que el coronavirus nos ha hecho cambiar a todos. Nos ha hecho hacer una reingeniería en todo el sentido de la palabra. A nivel institucional y a nivel personal. Así es, ¿eh? Así es. Pero un duro golpe también para los medios de comunicación, que han visto cómo todo ha cambiado, cómo las audiencias han cambiado en cierto modo, y ese contacto pues se hace de manera diferente. Pablo, tú que estás permanentemente justo en el medio de la noticia, ¿cómo ha cambiado eso, Pablo? Bueno, yo creo que tú has tocado un elemento que es importante, es el elemento de la justicia. Como en una ley que dice que una audiencia es oral, pública y contradictoria. Sí. Y ahora entonces tuvimos que hacerlo de manera virtual. Sí. Eso también cambió grandemente, inclusive los primeros casos fueron el problema de conectividad, de cómo se demostró que muchos abogados profesionales no manejan para no nada, manejaban las herramientas para hacer este tipo de cosas. Eso provocó, inclusive, nos decía un amigo, que muchos casos fallaron o abogados cometieron errores simple y sencillamente por no manejar las herramientas. Porque también hay una cosa, Lamur. No es lo mismo, por ejemplo, que usted, y eso hay un caso muy verídico y muy que se en mercadeo se toma muy en cuenta, y fue aquel famoso debate en Estados Unidos, donde... Usted se refiere al de Kennedy y de Nixon. Y de Nixon. Sí. Nixon ganó. Claro, pero... Y Nixon gana en términos de la radio. Exacto, pero no de la televisión.
Porque entonces, en la televisión lucía sudoroso, o sea, cansado, agotado. Propio entonces, de esa campaña. Pero el que lo escuchaba veía que realmente había ganado el debate. Así es. Entonces, eso mismo pasa también con muchos abogados que desconocían las herramientas para poderse manejar en frente a una cámara, en este caso de un computador o de un móvil. Y eso también hizo mucho daño. Pero nosotros como periodistas, Lamour, tuvimos que adaptarnos, pero rápido y veloz, a lo que era la modificación a este tipo de transmisión. De tener tú en un estudio, de tú estar entrevistando a personas muy cercanas, 4 o 5 personas, de repente te viste en la necesidad, o nos vimos en la necesidad de tener que utilizar unas herramientas que para nosotros eran frías, distantes, que eran esas plataformas Sky, Zoom, sí, entre otros, que fueron lo que nos ayudaron a desarrollar a tratar de mitigar un poco el impacto que era la situación de verse interrumpido por las transmisiones en vivo y desde el estudio. Claro, y no solamente, digamos, los medios de comunicación, la educación, las plataformas educativas han tenido que adaptarse, por supuesto, y fíjense todos los problemas que hemos tenido para irnos ajustando. La conectividad, ya tú hablabas también, pero el desconocimiento, o sea, un mundo completamente distinto para profesores, estudiantes, periodistas, pero siempre hay algo positivo en las crisis, Pablo. En la televisión dominicana, fíjate que el mismo confinamiento produjo que la televisión entonces se abriera en términos de audiencia y creciera un poco esa audiencia. No, y no solamente eso, sino también el amor. Que así como tan sencillo, hemos tenido que volcar a una televisión de contenido. Por la situación de educación, hemos tenido que sentarnos frente a nuestros televisores con nuestros hijos a ver y a escuchar esos materiales educativos que presentan. Que hace un año veíamos mujeres bailando en pantalones cortos, con poca ropa. Hoy hemos tenido que gran parte de esa programación televisiva, sentarnos con nuestros hijos a ver un contenido de calidad. Así que es. También eso es bueno para corroborar con lo que usted dice de lo positivo de esta pandemia. Así es. Hay mucho de positivo, pero hay tanto de negativo que creo que ningún ser humano quisiera repetir el 2020. No lo quiere repetir. Ahora, la incógnita, Pablo, es la siguiente. ¿Y qué pasará en el 2021? O sea, ¿qué estamos sintiendo con respecto a ese 2021? ¿Seguiremos igual? ¿Seguiremos peor? Ya tenemos la noticia de una cepa nueva. Así es. En el Reino Unido, con creo 424 turistas dominicanos del Reino Unido que estuvieron en República Dominicana en noviembre. Así es. ¿Verdad? Entonces, toda esta incertidumbre, ¿hacia dónde nos va a llevar? Bueno, los especialistas, tanto de la salud como del comportamiento social, señalan que todavía, aún en los países ya que comenzaron su proceso de vacunación, tardaría entre 6 y 7 meses comenzar la normalidad. O sea, estamos hablando de países como Estados Unidos, de Rusia, países europeos, desarrollados, que tienen un nivel de institucionalidad bastante alto con relación a la República Dominicana. Y estamos hablando de que para lograr una normalidad estaremos hablando en esos países de 6-7 meses para comenzar una normalidad. O sea que todavía a nosotros nos espera un largo trecho. Así sí, como el infierno. Así es. Porque el infierno tiene eso, es un largo trecho, ¿no? Y bueno, pues los medios tendrán, por supuesto, que seguir adaptándose a esta nueva realidad que tenemos. No creo que el miedo debería ser, digamos, el elemento fundamental, sino más bien ver la oportunidad que se esconde detrás de todo esto. Digo que es el peor año de toda la historia, porque ni la Primera, ni la Segunda Guerra Mundial, ni la gripe del 18, nada se asemeja a todo lo que ha ocurrido a nivel global. Porque esto cambió de forma drástica todo el desarrollo de la sociedad. Pero no de la sociedad, porque antes, por ejemplo, Lamour,
Usted veía el cólera. No, el cólera solamente le da a países de ingresos muy bajos. Haití, el mismo República Dominicana, Centroamérica. No, es que el coronavirus ha atacado a los países más desarrollados. Países, por ejemplo, como España, como Francia, como Inglaterra, que tienen un nivel de sanitario o de salud pública, como le conocemos aquí, sumamente alto. Y que ahora también a eso han sido más golpeados que aún los países con ingresos bajos. Sí. Y eso también. Y otra cosa, Juan, es el hecho también de la disciplina. Cómo el dominicano se ha evidenciado de que no respeta las normas y leyes. Qué tan difícil ha sido para los dominicanos el tener que adaptarse a cumplir unas simples reglas. Sí. Porque ni siquiera leyes, sino reglas. Y no solamente eso, hay unas restricciones que tienen multas, pero aún así, teniendo las multas, no importa. Así es. Fíjate el nivel de indisciplina, el nivel de informalidad que tenemos nosotros en nuestra cultura. Sí, y yo eso creo que impide, por supuesto, que todos los protocolos se violenten tan así fácilmente. Es, así ¿no? es. Yo creo que lo lamentable de esto, y tenemos que aprender, yo espero que por lo menos en los próximos años podamos entender que hay normas y leyes, que no es coronavirus, sino que el país, que los ciudadanos de los países deben regirse por normas y costumbres y leyes que deben ser ahí. Si logramos eso, yo creo que de alguna u otra forma hemos aprendido un poco, pero fue más lo evidente del irrespeto y la indisciplina que otra cosa. Orden, disciplina y machete. Así señores, es. Hemos tenido con nosotros nuestro director de prensa, pues por supuesto Pablo Aguilera. Que se bebió su vinito anoche, ¿verdad? Hay que se tomó su vinito anoche. Oye, que se lo va a tomar. Oye, porque, que me lo voy a tomar. Porque hoy es que, ¿verdad? Usted se toma su vino, pero también usted se fuma su cigarro, ocasionalmente. Después que nos vayamos de aquí, estaremos descorchando un vino y un buen cigarro. Pues perfecto. Señores, continuamos con este recuento 2020.